Y entre otras informaciones, al parecer un cortocircuito serían las causas del incendio de una buseta de servicio público en el municipio de Arauca. Los pasajeros salieron ilesos del incidente presentado en la ruta Costa Hermosa con el centro de la ciudad. Se incendió. Ya no hubo solución. No, ya aquí fue incendio. ¿Por qué prendió? Por un corto. Lástima. Esta buseta de servicio público de Arauca que cubría la ruta, el centro y el barrio Costa Hermosa del municipio de Arauca, de un momento a otro se incendió cerca del colegio Francisco Lara. Los pasajeros salieron ilesos del incendio. Venía normal, hice una parada para bajar un pasajero, cuando me di cuenta estaba encendido en llama. Y ahí me tocó bajar los pasajeros y busqué el extintor y vi lo normal que se hace cuando se presenta un incendio, bregar a apagarlo, pero no se pudo. Le vaciamos como 5 extintores y no se pudo con la llama. Y ahí están los resultados. Según el conductor de la buseta, lo primero que se hizo fue sacar los pasajeros del automotor. Eso es lo primero que uno, cuando es un incendio, lo primero que uno mira es por los pasajeros. Bregar a desalojarlos del área de peligro. El cuerpo bomberos del municipio de Arauca tardó casi 15 minutos en llegar al lugar para contrarrestar las llamas que consumían al vehículo. No, demoraron. Y hubo demora. Y nosotros combatimos el fuego como 15 minutos y vimos que ya no se podía. Tocó dejarlo que quemara porque quemas. Más viaje. El bombero aquí. ¿Se llama? Échale ahí. Ahí apagó la de este lado. Eso, la Coca-Cola hace más efecto. No sabemos sino una. Una Coca-Cola apagó más, mire. Claro, marico, una es Coca-Cola. Una es Coca-Cola, unas tres, unas tres. Unas tres que ayudó bastante. No, o sea, porque después que agarre adelante, después que agarre la cojinería, marica. Pesar, man. No, ya no tengo más. Según el conductor del vehículo, al parecer el incendio se presentó fue por un cortocircuito debido a que este vehículo es totalmente nuevo. Es un corto porque el carro es nuevo, modelo 2015, no tiene ni, va a cumplir hasta ahora 4 años de trabajo. Lo máximo que puede ser fue un corto. Don Javier Schneider Álvarez, propietario del vehículo, manifestó que se encontraba cancelando aún las cuotas de esta buseta.